Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Como siempre, quiero compartirles nuestra aula virtual. Recordémonos que nos encontramos en sección 3, la cual corresponde a lo que sería el contenido de seguridad, en este caso en los datos. Hoy vamos a estar hablando de un tema en el cual vamos a ver diferencias del llamado vínculo y en este caso hipervínculo dentro de lo que sería Excel. Vamos a ver las diferentes formas en las cuales nosotros podemos mandar a llamar lo que sería la acción de vínculo dentro de lo que es una hoja de cálculo. Además de eso, recuérdense que dentro de lo que es el aula virtual tenemos nuestro foro de participación, que es importante que cada día ustedes pues, puedan ir respondiéndolo. Para este día, la pregunta dice, ¿qué son los vínculos o hipervínculos en Excel? Ahora ustedes van a ver como una diferencia hace en los años, en este caso, o cuando venía la versión 97-2003, se le llamaba en este caso hipervínculo. Ese es el nombre dado cuando crean un vínculo o un acceso de una palabra o una página web a Excel. Y ahora hace referencia siempre en el contenido o cualquier información que ustedes buscan el nombre, en este caso, de vínculo. Entonces, vamos a ver como una pequeña diferencia para que ustedes puedan observar a qué hace referencia cuando llamamos vínculo y a qué hace referencia, en este caso, cuando nosotros llamamos hipervínculo. Nuevamente, les comparto mi presentación. Permítanme que vean. Sí, la voy a dejar ahí. Como siempre, voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar. Espero que me alcance el tiempo para todos los ejercicios que quiero que realicemos y otros que observen una forma de poder trabajar con vínculos dentro de lo que es un libro de Excel cuando ya está creado. Y por último, pues siempre tenemos lo que es nuestro foro de participación inicial. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes el uso de hipervínculo en la hoja de cálculo para navegar en el libro de trabajo. Cuando hablamos de vínculos o hipervínculos dentro de Excel, nosotros tenemos muchas formas para poder mandar a llamar, ya sea desde un libro fuera, un documento de Word, una presentación, nosotros podemos mandar a llamarlos y tenerlos alojados dentro de una hoja de cálculo. Iniciemos con la parte de la teoría y en este caso, miren, hipervínculo. Dice que el hipervínculo crea un acceso directo que salta a otra ubicación del libro actual o abre un documento almacenado en un servidor de red, un intranet o internet. Saben ustedes que dentro de internet nosotros tenemos en este caso a intranet y tenemos a extranet, la cual podemos crear vinculación para poder mandar a llamar ya sea páginas web o en este caso registros de información que nosotros tenemos alojado en un servidor dentro, en este caso, pues de nuestra vida laboral, donde se almacena información que no sale de lo que es la empresa y que nosotros fácilmente podemos mandar a traer para poder visualizar esa información. Dice que al hacer clic en una celda que contiene una función, es como que nosotros mandamos a llamar en este caso lo que es un hipervínculo. Excel salta a la ubicación que aparece o abre en este caso el documento especificado. Pero dice que nosotros tenemos diferentes formas para poder crear lo que es la acción de vínculo. Yo puedo hacerlo por medio de un objeto, ya que dentro de lo que es la pestaña
en este caso de insertar, nosotros tenemos el grupo llamado texto, que es el que nos ayuda a poder mandar a llamar un objeto y poder crear en este caso una vinculación. No hay excepción para poder mandar a llamar, ya sea un libro, una presentación, un Excel, a lo que es una hoja de cálculo. Poder mandar a llamar dentro de la hoja de cálculo que estamos trabajando, poder crear un índice, y ustedes lo pudieron ver en el video que mostraba la docente, donde podemos crear en la primera hoja un índice y poder mandar a llamar automáticamente, buscar la hoja que necesitamos dentro del libro que tenemos y poder mandar a llamar más rápido esa hoja y poderla encontrar más rápido. Quiero mencionarles que como ejemplo, para los temas que yo doy de Excel, siempre me gusta tener un libro con toda la información de todos los temas que hasta hoy en día se han visto para módulo 1, para el módulo de intermedio, en este caso avanzado. Entonces, igualmente, si por ejemplo yo quiero un ejercicio, agarrar un ejercicio, lo único que hago es ir a buscar en mi libro de Excel, buscar el tema y poder ir a ver cuál es el ejercicio que creé para poderlo en este caso retomar y poder explicar el ejercicio. Entonces, vamos a iniciar, miren, con lo que sería nuestro libro de Excel. Y acá vamos a iniciar con la opción que yo le llamo hipervínculo. Ustedes ven, acaba de decirme la teoría que un hipervínculo es el mandar a llamar, en este caso, ya sea internet o extranet, la cual hace una vinculación a una página. ¿Cuántas veces nosotros queremos colocar no funciones, no cuadro, sino que tal vez una explicación de una información? Y hay palabras que son como muy relevantes que deben de explicarse, porque tal vez no se entiende o la persona tal vez no va a saber a qué estoy haciendo referencia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo crear sobre esta palabra un hipervínculo que lleve a un enlace de una página web para que las personas en este caso hagan referencia de lo que es información. Gracias, Claudia, tiene toda la razón. Mire, estaba tan entusiasmada porque el tiempo me alcance que sí tienen toda la razón, se me olvidó pasarle. Pero gracias por recordarme, en ese momento lo hago. Adelaida Noemí Alvarado. Presente. Gracias. Alejandra José Martínez. Ana Gabriela Funes. Presente. Gracias. Ana Maritza Díaz. Gracias. Ángel Isaías Larios. Presente. Gracias. Claudia Vanessa Rivas. Ahí está, ¿verdad? Presente. Gracias. Cristian Alfredo Carizales. Presente. Gracias. Eduardo José Peña. Permítanme. Iris Odali Silva. Yasmin Elizabeth Márquez. Josué Benjamín Hueso. Presente. Gracias. Kevin Norberto Rivera. Leonardo Daniel Martínez. Luis Salvador Soto. Presente. Gracias. Marvin Antonio de la Cruz. Mauricio Isaías Hernández. Gracias. Vladimir Arturo Nieto. Presente. Gracias. Walter Alberto López. Presente. Gracias. Xiomara Beatriz López. Gracias, Xiomara. Yancy Lizeth Ayala. Presente. Gracias. Permítame, quiero ver quién más han levantado la mano. Sí, Ana Lidia. Ya, Eduardo,
Ahorita lo van a preguntar también. Ya, Alejandro. Preguntan a Alejandro. Leonardo. Gracias. Y tu hermana que dice. Ahorita ya, sí, permítame. Acá está. Muy bien. Ahora sí, perdón, continúo. Muy bien, mire, entonces quiero decirles que en el paso del tiempo, a lo que hoy en día ustedes reconocen como vínculo, tiempo atrás se le llamaba hipervínculo, o sea, realizábamos en este caso una vinculación hacia lo que sería una página web. Fíjense acá, miren, yo tengo dos formas dentro de una celda para poder colocar lo que es un hipervínculo o vínculo. Una de ellas es teniendo una información, vean que acá, miren, estoy dando clic y es un texto o un valor normal. Entonces, cuando yo me posiciono acá, si yo me voy a la pestaña de insertar y dentro de insertar tengo el grupo de vínculo, donde si ustedes ven, al realizar en este caso acá la acción, en la parte superior siempre manda a llamar insertar hipervínculo. Entonces, ¿qué voy a realizar acá para que yo pueda, en este caso, poder crear sobre este texto que tengo acá lo que sería una vinculación? Voy a seleccionar la página que ya tengo acá, permítanme. Y entonces, ahora sí. Voy a crear en este caso lo que sería la dirección. Voy a colocarla acá y en este caso, miren, voy a darle a aceptar. Quiero que vean que automáticamente, si ustedes ya han trabajado en Word y han copiado información de Internet, la han pasado a un documento de Word, ustedes se fijan que igualmente se trae unos vínculos o hipervínculos, los cuales se enlazan y debemos en este caso de quitarlo. Para Word debemos de darle clic derecho para quitar el hipervínculo. Acá igualmente solamente selecciono. Nuevamente me voy acá y doy la opción de quitar vínculo y dar a aceptar. ¿Qué va a pasar en este momento? Quiero compartirles en este momento pantalla completa para que ustedes puedan observar que al posicionarme acá, ahora me aparece en este caso lo que es una manita, que ustedes ya saben que en cualquier lugar donde exista un vínculo o un hipervínculo, automáticamente lo que hace es direccionarme. Yo voy a dar un clic acá y si la página que coloqué está correcta, quiero que ustedes estén fijando en este momento que me está llevando a lo que es inglés corporativo, automáticamente. Entonces, quiere decir que nosotros podemos usarlo por medio de un texto, podemos usarlo hasta por medio de una imagen, o podemos hacerlo automáticamente en la celda donde queremos colocar en este caso lo que sería el enlace. Nuevamente, muestro acá mi hoja de cálculo y vean ahora, miren, me estoy posicionando en la celda C7, voy a ir a realizar lo mismo, voy a ir a pegar, pero si ustedes ven en esta celda, ahorita no tengo ninguna información. ¿Qué pasa si lo hacemos de esta manera? Siempre dentro de la celda se va a crear el llamado hipervínculo, porque ahora pertenece en esa celda la información o el enlace o la página que yo coloqué en el cuadro que me crea en este caso cuando doy clic en lo que es el comando de link. Igualmente, yo enlazo, doy en este caso un clic. Y ustedes pueden observar que automáticamente me está abriendo lo que sería mi navegador que tengo predeterminado en mi computadora para que me abra todas las vinculaciones que existan en un libro, en un documento o en una presentación. Entonces acá ustedes pueden observar que yo puedo hacerlo de dos formas diferentes. Esto es importante, miren, cuando nosotros creamos una vinculación, y nosotros hemos mandado a abrir esa página web. Pueden ustedes observar que el enlace cambia de color.
él va a volver nuevamente a su normalidad cuando nosotros cerremos el libro y lo volvamos nuevamente a abrir. Se va a restaurar. Esto no quiere decir que no esté acá la respiración, sigue estando. Solo que esto es como que me manda a mencionar o a decir que ya se abrió esta vinculación que nosotros tenemos en esa palabra o en esta página que nosotros hemos colocado dentro del set. Para todos los lugares, ya sea un documento de Word o una presentación que nosotros tengamos, lo que sería un hipervínculo, automáticamente ustedes van a poder observar el cambio de color, donde me está diciendo que ya se abrió esa vinculación que se encuentra en esa palabra o en ese enlace que nosotros hemos destacado. Ahora bien, miren, esto es de la forma simple en la cual yo tengo una página que quiero direccionar en mi hoja de cálculo para que cuando yo esté trabajando en esta hoja, yo pueda mandarla a llamar más rápido y no tenga que ir a abrir primero el navegador, ir a abrir la página, puede ser que ya lo tengamos en favorito, pero eso son como pasos a realizar. En cambio, acá ya lo tengo colocado, puede ser la página de la empresa, que debe de estar tal vez colocada en cada una de las hojas que estamos trabajando. Y de esa manera creamos lo que sería el hipervínculo. Pero nosotros tenemos también otra forma. Y esta, miren, es la llamada vinculación hacia otra hoja. Dentro de una hoja de cálculo, dentro de un libro, nosotros podemos mandar a crear una vinculación de la información que nosotros tenemos acá. Ustedes ya se han dado cuenta que un texto normal me lo indica mi barra de fórmula. ¿Y qué sucede acá? Que mi barra de fórmula me está indicando que, así como en la celda dice Cristina, igualmente dentro de lo que es mi barra de acceso, perdón, dentro de lo que es mi barra de fórmula, igualmente está generando el mismo texto. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a crear ahora lo que es una vinculación de hoja a hoja? Yo tengo tres formas diferentes para poder realizar esta acción. Comienzo con la primera, solo déjenme subir acá esto, porque si no, no voy a poder. Primero debo de saber de dónde depende, en este caso, la celda. O desde dónde inicia en este caso la información, si ustedes ven, se encuentra en A1. Pero voy a iniciar con la forma más fácil. Si yo en este momento, en la celda A1, igualo, y vean que en este momento lo que voy a hacer es ir a dar clic a la hoja de vínculo, ustedes pueden visualizar en la barra de fórmula que ya, al haber igualado, me colocó el nombre de la hoja que estoy vinculando, ya que recuérdense que el signo de admiración hacia abajo es vinculación dentro de Excel. Ahora voy a dar un clic en la celda y automáticamente voy a dar Enter. Aparentemente, a la vista, ahí dice nombre. Pero si yo ahora me posiciono dentro de la celda, ustedes pueden observar que aparece el nombre de la hoja. Y a la celda a la que hace referencia el texto que yo tengo acá. ¿Qué voy a hacer en este momento? Me voy a ir hasta la fila número 15, que es hasta donde tengo la información. Y en este caso, miren, hasta la columna número 8. Ustedes pueden observar que donde yo me posicione no aparece el texto, sino que aparece el nombre de la hoja y la celda a la que pertenece esta información. ¿Qué pasa si me voy para la hoja de vínculo y elimino, por ejemplo, este texto que se encuentra acá? Cuando yo tengo una vinculación, siempre, siempre va a aparecer un cero, donde me está indicando primero que esa celda tiene una vinculación y segundo, que en esa celda en ese momento no hay ninguna información. Y es por eso que aparece este relevante, que en este caso sería cero, aunque nuevamente si ustedes visualizan mi barra de fórmula,
es el vínculo hacia la celda donde se encontraba la información. Si yo nuevamente doy, en este caso, control Z, pueden observar ustedes que la información, cuando yo pase a la hoja que he creado la vinculación, nuevamente se encuentra ahí. Primer forma. Segundo, cuando nosotros ya sabemos poder crear una vinculación a lo que yo le llamo a pie, quiere decir que yo puedo igualar, crear el nombre de vínculo, colocar el signo de admiración hacia abajo y en este caso la representación en la celda A1. Cuando yo dé Enter, nuevamente pueden observar que estoy mandando a traer en este caso nuevamente la información. La diferencia es de la forma en cómo yo lo he mandado a traer. Uno ha sido por medio de la acción de dar clic a la celda y en este caso colocar lo que sería la celda a la cual nosotros vamos a empezar a mandar a llamar lo que es la vinculación. Otra forma es esta, la cual yo sé el nombre, en este caso de la hoja, coloco el nombre, el signo de admiración hacia abajo, que es el respectivo para un vínculo, y la celda, en este caso, o la celda desde donde voy a mandar a llamar lo que sería la información. Y una tercera forma, y lo voy a hacer, por ejemplo, acá abajo, no debe de estar precisamente en esta celda donde se encuentra la vinculación. Yo puedo irme a cualquier espacio de mi hoja de trabajo y aún así yo tengo en este caso la información. Una tercera forma de poderlo hacer es que yo pueda seleccionar, doy la acción de copiar y estando acá, miren, me voy a ir para inicio. Y en los pegados especiales, que ustedes lo vieron en Excel básico, nosotros tenemos diferentes tipos de pegados especiales. Y uno de ellos, que está en otras opciones de pegados, es pegado de vínculo. Si yo me voy a A1, a H1 o a A19, yo tengo la misma sintaxis. La diferencia es la forma en cómo lo mandé a traer. Ya sea en este caso creando lo que es la vinculación desde cero, dos, haciéndolo a pie, mandando a llamar en este caso la hoja, y tres, fácil, copio y hago un pegado especial, que en este caso sería de vínculo. Toda forma donde yo, o toda celda donde yo me posiciono, automáticamente hace referencia a una celda que se encuentra acá. Esta información, por ejemplo, yo la elimino automáticamente para todas las celdas donde yo haya copiado esa información, para todas las hojas donde yo haya pegado o haya colocado la información de vínculo, va a quitarse. Hago cambio acá, automáticamente este cambio se va a reflejar automáticamente en mi hoja de trabajo. Tomen en cuenta esto que les estoy mencionando porque ya vamos a crear otra forma de vinculación, la cual me permite mantener la información que tengo o actualizarla si ha habido un cambio en ella. Pero para una hoja, de una hoja a otra hoja dentro de un libro de Excel, siempre, siempre, automáticamente o se quita la información o se va a colocar la nueva información que nosotros estemos colocando desde donde hayamos realizado lo que es el vínculo. No sé si hasta el momento hay alguna consulta de esto que estoy explicando o ha quedado todo claro. Ajá, ¿los escucho? ¿Tienen alguna consulta o ha quedado todo claro? Ajá. Hola. ¿Ha quedado todo claro de lo que les estoy explicando? Gracias, Vladimir. Para los demás, gracias, doctor.
Muy bien, miren, quiero mostrarles en este momento, gracias Leonardo, quiero mostrarles en este momento, yo tengo acá un libro para que ustedes puedan observar. Yo tengo acá un libro, miren, donde tengo diferentes cursos donde los estudiantes han obtenido una nota. ¿Qué pasa cuando yo quiero tener el promedio de cada módulo de ellos? Recuérdense que lo puedo hacer de las diferentes formas que les acabo de enseñar. Yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a ir a traer, en este caso, intermedio. Y vean que voy a seleccionar y van a ver lo que va a suceder. Voy a dar, en este caso, acá, Enter. Ya tengo lo que sería la nota. Y entonces quiero que observen una diferencia. El espacio de Excel, tanto para cuando nosotros queremos realizar una acción dentro de una función o dentro de lo que es, en este caso, un vínculo de hoja a hoja, siempre se va a destacar. Es como una acción adicional que tiene Excel. Entonces, quiero que vean ustedes acá que en el ejercicio anterior tenía la palabra vínculo, o sea, solamente la palabra. Es por eso que se me hacía más fácil poder mandarlo a llamar para tener acá el resultado. Pero cuando nosotros tenemos entre una palabra o tenemos dos palabras con espacio, cambia, en este caso, la forma de poder colocarlo. Si ustedes ven, igualé. Seleccioné la hoja, la celda, mandé a traer y desplacé para abajo. Pero acá la barra de fórmula ahora me está indicando como otra sintaxis, porque me está diciendo que debo de abrir comilla simple. No es comilla doble, como lo hemos hecho para texto o para operadores lógicos, sino que es comilla simple. Colocar el texto exactamente como se encuentra en la hoja. Cerrar la comilla simple, sigue la misma sintaxis sin admiración hacia abajo y la celda a la que hace referencia donde he mandado traer la información. Entonces, cuando dentro de la hoja exista un espacio, debemos de colocarlo de esta manera. Comilla simple, el nombre de la hoja, cerrar comilla simple, signo de admiración hacia abajo y en este caso, la celda a la que hace referencia que mando allá. Igualmente acá yo puedo venir, seleccionar en este caso el texto, copiarlo, permítanme acá, copiarlo, traérmelo para acá y igualmente realizar lo que sería el pegado. De las diferentes formas en cómo nosotros lo mandemos a traer, siempre va a tomar en este caso la misma cita. Siempre y cuando haya un espacio entre el texto que se encuentra en esta hoja, va a tomar la referencia de comillas simples, el nombre, signo de admiración hacia abajo y la celda en este caso a la que hace referencia. Y entonces, esta sería, miren, una forma en la cual, por ejemplo, acá cambia porque no es de eliminación. Puede suceder, por ejemplo, que esta alumna la nota no era 9 o la nota no era 6, sino que, por ejemplo, era 8. Entonces, yo fácilmente me concentro en la hoja en la cual está la nota o donde voy a hacer el cambio, y ya en promedio de cada módulo automáticamente va a cambiar. Si, por ejemplo, yo acá coloco 9, acá tiene 7, 5, ya cambió en este caso a 9. Si estamos hablando del PowerPoint intermedio, pueden ustedes observar acá, tal vez no visualizan el nombre de la alumna, ahí está, y acá está la nota, que ya cambió de nuevo. Voy a dar, por ejemplo, control Z para volver nuevamente a la nota de la alumna, y acá está, miren, sigue teniendo el 7.5. Entonces, para poder distribuir o poder tener la información precisa, esta hoja va a suceder que yo la oculte dentro de lo que es mi libro de Excel. Y entonces acá lo único que va a estar es desvaciándose esa información, los cambios que vaya teniendo. Pero nadie, nadie
debería en este caso de tocarme esta hoja. Y es por eso que ya el día de mañana van a aprender ustedes la forma de cómo nosotros podemos colocarle una contraseña a una hoja y que no tengan permiso de edición. Esto es importante porque, por ejemplo, para estas vinculaciones donde estamos obteniendo las notas finales de cada uno de los alumnos, no deseo que la toquen. Pueden observar que los cambios se están realizando, pero no tocarme la información que se está desvaciando automáticamente donde se está colocando la información de cada una de las participaciones o las notas que han obtenido los estudiantes. Esto hace referencia al ejercicio, en este caso que acabamos de realizar, donde creamos vínculo de hoja a hoja para obtener el resultado que nosotros queremos. Ahora bien, miren, voy a pasar a vínculos de objeto. Dentro de Excel existe un grupo y existe un comando que me ayuda a poder colocar ya sea un vínculo de un libro, un vínculo de una presentación o un vínculo, ya sea en este caso de un libro de perdón, de un documento de Word. ¿Qué hago para poderlo realizar? Por ejemplo, acá miren, ya tengo colocada en este caso una imagen de fondo. Me voy a posicionar acá y me voy a ir a la pestaña de insertar. Dentro de la pestaña de insertar tenemos el grupo de texto y dentro del grupo de texto tenemos el comando objeto. Quiero que visualicen por favor acá que yo me voy a ir a la pestaña de crear desde un archivo y me voy a ir a la opción de examinar. Cuando me vaya a examinar rápidamente acá, miren, voy a ir a buscar lo que sería mi libro. Acá está. Entonces, vamos a abrir acá, este sería, y voy a mandar a llamar un libro, en este caso de Excel. Voy a dar un clic acá en este libro llamado gráfico y voy a dar insertar. Quiero que vean que me dice Excel que yo tengo dos formas de poderlo colocar. Una es por medio de vínculo, que es la dirección exacta de donde está alojada este libro de Excel, o mostrarlo como icono. Yo lo voy a hacer por medio de mostrar como icono. Yo puedo cambiar acá el icono a todas las versiones, en este caso extensiones que existen de Excel. Voy a colocar y voy a cambiar a este. Y quiero que vean que automáticamente ya tengo acá la primera vinculación de extensión.xlsx. Voy a dejar acá otro espacio. Me voy a ir acá a objeto. Voy a examinar. Ya automáticamente me va a ingresar acá. Y voy a abrir un documento de Word. Nuevamente insertar, mostrar como icono. Vamos a dar acá a aceptar y voy a esperar que se cree. Ya tengo dos. Voy por el tercero. Texto, objeto, examinar. Voy a colocar una presentación y nuevamente voy a colocarla en el espacio donde estaba posicionada. En este momento, ustedes están observando en su pantalla que ya tengo tres vinculaciones incrustadas dentro de lo que es mi hoja de cálculo. Ustedes pueden observar mi pantalla completa y entonces en este momento, miren, a veces nosotros estamos trabajando con muchos libros o tenemos información referente en otro libro. Y esto de estar minimizando, yendo a buscar la carpeta o donde lo tengo alojado, se nos hace más fácil poderlo colocar de esta manera y acá no pasa nada. Porque usted puede
tenerlo donde está trabajando y si usted necesita una información, en vez de perder el tiempo de ir a buscar la carpeta o donde lo tenga ubicado e irlo a abrir, ya lo tiene acá como vínculo y, por ejemplo, mire, yo lo voy a abrir en este momento. Pueden observar que acá está, miren. Ya tengo acá el libro creado, en este caso, abierto, perdón, de la incrustación que hice de una extensión de Excel. Voy a cerrar. Ahora voy a abrir el documento de Word y quiero que vean que fácilmente, miren, acá ustedes están observando, acá está mi documento de Word, puedo verlo perfectamente bien. Estoy haciendo este movimiento yéndome para abajo para que vean que no va a suceder nada. El libro ya está abierto. Donde lo tenga, puedo tenerlo dentro de carpeta, sobre carpeta, en documentos, donde sea. Pero yo lo puedo mandar a llamar y poder visualizar rápidamente esa información que quiero. Y tengo el último, que en este caso sería una presentación que ustedes van a ver en este momento. Espero que estén escuchando. Yo creo que se puso muy de moda este juego dentro, en este caso, de Internet. Pueden visualizar ustedes Elige un número y descubre tu prueba. que automáticamente, miren, me está enlazando. Me está abriendo la presentación. Por ejemplo, miren, acá está el. Bueno, acá se ha colocado las instrucciones. Estás de suerte. Bueno, vamos a jugar acá un poquito. Excelente. Ay. Felicidades, lo has logrado. Pueden observar ustedes que Elige un número y descubre tu automáticamente, prueba. perdón, automáticamente, miren, me enlaza. Y tengo una presentación, tengo un libro de Excel y tengo, en este caso, lo que sería un documento de dentro de una hoja de cálculo, la cual, por medio de la opción que Excel llama objeto o incrustación, yo puedo mandarlos a abrir sin ningún problema. No sé si tienen alguna consulta de esto que les estoy enseñando. Los escucho. Sí, tengo una Excelente. inquietud. Díganme. ¿Qué pasa si elimino ese botón de hipervínculo? ¿El archivo original no se me daña, no lo pierdo? No lo va a perder. Yo puedo en este momento eliminarlo. Y ustedes están viendo acá mi carpeta. Este es el ejercicio. Acá está. Y ahorita lo estoy abriendo. Y no va a suceder absolutamente nada. Ahí está. El Gracias. mandar a llamar, el mandar a llamarlo, el tenerlo acá, eliminarlo, volverlo a colocar, colocarlo tres veces en una hoja de cálculo, el libro diferente, es crear. No tiene, tiene la relación de apertura. Puedo eliminar porque acá al final lo que estoy eliminando es el PIN, pero la información siempre, siempre va a estar guardada y alojada donde se encuentre en la ubicación de mi computador. Y dos, esto es importante mantenerlo siempre junto. En mi computadora siempre se va a abrir. Pero si yo este libro me lo llevo para otra computadora, esta información sí no la voy a poder abrir, porque debe de estar dentro de mi ordenador para que él mande a llamar y pueda abrir. ¿Alguien me había levantado la mano? Sí, yo tengo una pregunta, Inge. Sí, dígame. Perdón, que ando algo enferma. No, no se preocupe. Si se actualiza alguno de estos archivos, ¿se actualizaría automáticamente en este Así archivo? es, así es. Todos los cambios que nosotros realicemos, ya sea el libro, a un documento, a una presentación, siempre, siempre se va a realizar el cambio acá. Así es, todo el cambio.
Recuérdense que ellos están afuera. Y entonces, lo que estamos haciendo es creando una vinculación. Y acá es como que está el enlace, así como que yo colocara www.bcórdoba, que es, en este caso, lo que me está creando acá de incrustación. Y lo que está generando es como un vínculo. Pero un cambio que yo haga a cualquiera de estas tres, ya sea a un libro, al documento, siempre me lo va a generar cuando yo lo abra. Siempre, siempre. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. ¿No? Muy bien. Quiero mencionarles que me van a comprender un poco mejor lo que quiero decirles de esto que me han hecho las consultas, de los cambios que se genera con esta otra forma de poder crear vinculación, que esta sería la quinta forma de crear dentro, en este caso, de Excel. Voy a pasar acá, miren, a lo que sería esta hoja de vínculo de información de otro libro. Me voy a posicionar acá. Solo déjenme, por favor, ir a abrir el libro que quiero. Acá no. Sería. Muy bien, yo creo que voy a estar compartiendo acá pantalla completa, porque si no, no van a observar bien. Fíjense, miren. Este es mi libro llamado, en este caso, Información. Voy a seleccionar el libro. Miren toda la información que tengo acá. Y voy a copiar. Me voy a venir acá a mi libro. Miren, este es mi libro con el que estoy trabajando. Acá creé los vínculos. Ahí están. Entonces, ahora acá voy a pegar. Y fácil. Voy a pegar como vínculo. A casa. Lo único que voy a, perdón, lo único que voy a hacer acá es cuadricular para que se pueda observar mejor. Voy a hacer acá unos cambios rápidamente porque la vinculación no trae, en este caso, formato. Voy a desplazar para abajo acá y voy a quitar acá. Voy a centrar y voy a poner acá el. Muy bien. Fíjense, por favor, acá, miren. Antonio de la Cruz, ahorita, entonces, permítanme. Ya lo voy a buscar acá para poner su asistente. Ya ahorita lo ubico, permítanme. Fíjense, por favor, acá, miren. Tengo este libro donde he mandado a llamar sobre esta información que tengo ya acá. Acá ustedes pueden ver información normal, valor numérico, y acá tengo una función que es promedio. Me vengo para acá. Yo acá solamente tengo la información dada. Acá no puedo generar absolutamente nada porque este sería el libro en el cual yo puedo estar viendo la información. Y es la que me permite la empresa poder visualizar y no poder hacer ningún cambio porque este solamente de vista. Entonces, yo genero o tengo en este caso libro donde estoy pegando vinculación y libro donde se encuentra la información. Yo voy a guardar los cambios en este momento, miren, ustedes están observando ahí. Y voy a cerrar en este momento mi libro donde está el vínculo. Miren, información.xlsx, que es el nombre del libro, información, que es el nombre de la hoja, en este caso de la celda E2. Voy a cerrar. Y este es el libro normal, el que yo he creado la vinculación. Voy a realizar en este caso acá un cambio y le voy a colocar un color para que ustedes vean que voy a poner 1, 1, 1, 1, 2. Ya cambié. Voy a guardar los cambios en mi libro. Y en este caso, miren, yo voy a cerrar este libro. Me vengo para acá. Y nuevamente, miren, voy a ir a abrir mi libro. Y fíjense acá. Vean, por favor.
Este libro contiene vínculo a uno o más fuentes externas que podrían no ser seguras. Si confía en el vínculo, actualice para obtener. Yo le voy a dar no actualizar. ¿Y qué pasa cuando yo le doy no actualizar? No me va a actualizar el cambio que hice. Eso es cuando nosotros creamos vinculación hacia otro libro. O la información que nosotros tengamos, nosotros vamos a decidir si el cambio se va a realizar o no para esta vinculación. Ahora ustedes pueden observar acá mi sintaxis que ha cambiado rotundamente, porque ahora sí es el vínculo del libro externo. Por ejemplo, en mi computadora yo tengo dos escritorios. Yo he generado dos escritorios, uno para guardar todo lo que tiene que ver con sistema operativo y otro para poder resguardar información. Entonces acá, mire, lleva toda la sintaxis. Tengo el primer escritorio, después donde guardo el nombre de la primera carpeta, de la segunda carpeta, cómo se llama el libro y toda la sintaxis completa hacia lo que hace referencia a la información. Voy a cerrar este libro y voy a ir a abrir el libro de información acá. Acá está, miren, el libro de información. Acá está 111. Teniendo este libro abierto, voy a ir a abrir nuevamente el libro de donde se encuentra en este caso la vinculación. Me lo abre automáticamente, miren, acá está. Y fíjense lo que acaba de suceder. Cambia. Porque mi libro lo tengo en este momento abierto y dice Excel que cuando dos libros a los cuales el vinculado se va a abrir y el que tiene la información está abierto, automáticamente no hay vuelta atrás, el cambio me lo va a realizar. ¿Se recuerdan que yo cambio? No hice. Pero de esta manera sí lo va a hacer porque está generando, o sea, tengo abiertos los dos libros. El libro al que hace referencia, donde tengo la información, y ahora el del vínculo ya no me va a preguntar. Me lo va a preguntar cuando el libro se abra solito. Es como que, ¿y qué está pasando, verdad? ¿Lo voy a hacer o no? Pero ahorita no, porque ya estaba abierto el maestro. O sea, el libro donde está la información. Y entonces ahí sí, automáticamente me va a hacer el cambio. Por eso tengan mucho cuidado cuando creamos este tipo de vínculo. Teniendo acá. Miren, ahí está abierto. Nuevamente voy a quitar en este caso esta selección. No sé, voy a colocar 4, 5, 7, 8, 9 y, por ejemplo, sí. Realizo acá los cambios. Me vengo para el libro y miren, automáticamente está generando también los cambios que yo estoy realizando. Voy a cerrar. Miren, vean acá, 4, 3, 5. Voy a cerrar. Y ahora acá le voy a poner 8, 9 y, por ejemplo, acá 10. Voy a guardar los cambios y cierro. Voy a ir a abrir nuevamente el libro. Y vean ahora, miren. Voy a actualizar. Vean, 4, 3, 5. Actualizar. Sin que el libro esté abierto. Ahora yo actualicé el libro. Tres formas de acción dentro de la vinculación que estoy creando de un libro a otro. Y esto me genera esta acción. Puedo actualizar siempre y cuando yo le dé en este caso o no actualizar teniendo el libro en este caso abierto. De lo contrario, si yo cierro este libro, no actualizo. Abro el libro maestro, que es donde se encuentra la información. Hago otro cambio. Vuelvo a cerrar el libro maestro. Y este, vuelvo nuevamente a abrirlo. Y realizo, por ejemplo, un cambio. Me va a generar el último. La última actualización que yo generé en el otro. Esto hace la vinculación. Por eso es que muchos usuarios trabajan con carpetas compartidas dentro de una empresa para que se pueda generar
los cambios automáticamente dentro de los libros que se encuentran y no tocar, o sea, no moverlos dentro de esa carpeta que se tiene compartida dentro de la empresa. Si ustedes ven dentro de empresas, hay muchas políticas que fuera del trabajo no se puede llevar información que se encuentra ahí. Hoy en día, bueno, por pandemia sí sucedió que las personas, pero para eso hay muchos programas en los cuales nuestro jefe siempre puede tener ese acceso, que desde mi computadora yo esté trabajando en la computadora de la oficina y poder revisar la información sin tocar absolutamente nada. Y acá esto se genera. Mi jefe puede estar trabajando en este libro, cambiando toda la información que quiere, y cada vez que yo abro el libro que me pertenece a mí, yo voy a ver los cambios que él ha hecho, por ejemplo, de precios, no sé, de códigos, de información que se ha colocado, lo voy a ver por la vinculación que hay del libro. ¿Ha quedado claro esta otra forma de poder trabajar vínculos? ¿O tienen alguna consulta? Gracias, Vladimir. Para los demás, ¿ha quedado claro? Gracias, Eduardo. Ahorita lo voy a buscar ante mí. Acá está. No sé si ya se encuentra Iris Odali, Kevin Norberto. No, muy bien. Muy bien, miren, si todo ha quedado claro. Sí, ya le coloqué ahí su asistencia. Si todo ha quedado claro, entonces vamos a pasar en este momento a compartirles el aula virtual. Y recuérdense que hay un foro este día que corresponde en este caso al foro número 12. Miren, yo estoy mal porque acá tengo semana sesión 10 y es 11. Muy bien, perdón, es 12. Muy bien, entonces vámonos por favor al foro de este día. La pregunta dice, ¿qué son los vínculos o hipervínculos en Excel? Ya vieron muchas diferencias que nosotros tenemos o alternativas dentro de lo que es nuestro libro, en este caso de Excel. Y antes que se me olvide, miren que he venido como un poco eléctrica porque se me ha estado olvidando. Permítanme, voy a actualizar acá. Antes que se me olvide, acá tenía el último ejercicio que les quería mostrar. Antes que pasemos con la parte del foro. Fíjense acá, miren. Les mencionaba que al inicio que yo trabajo con un libro, por ejemplo, acá, miren, ustedes pueden observar todos los temas que tengo acá. Y entonces yo puedo crear. Y lo hice referente al ejercicio que ustedes tienen en el aula virtual, donde la maestra enseñaba que nosotros podemos tener enlaces o hipervínculos dentro de nuestras hojas de trabajo porque de esa manera podemos como encontrarlas más fácil. Por ejemplo, miren, yo tengo acá hasta 46 hojas creadas. Desde lo que es al final, gráficos dinámicos, filtros. Por ejemplo, me quiero ir para Smart. Yo me voy para el tema de Smart. Yo reviso acá, en este caso, que he trabajado. Y si esto es lo que yo voy a explicar, entonces ya trabajo, por ejemplo, con esta hoja. Pero ¿qué pasa acá? Miren, que acá yo le agregué algo adicional. Está bien. Yo creo un índice dentro de mi libro de trabajo, el cual me está llevando automáticamente a la hoja, pero también necesito un vínculo que me lleve nuevamente al índice para poder seguir buscando más información. Entonces, acá lo que yo hice fue crear por medio de una forma, coloqué la palabra regresar al índice y si ustedes ven, miren, automáticamente me regresa acá. Entonces, acá estamos creando vinculaciones de hoja a hoja para poder estar
revisando más rápido la información que tenemos. Por ejemplo, si me quiero ir para el tema, en este caso, de subtotales, ¿qué pasó acá? Permítanme ver exacto. Si, por ejemplo, miren, me quiero ir, por ejemplo, para el tema de subtotales o duplicar, vean que automáticamente, siempre, siempre, yo voy a tener un botón que me va a regresar. Si quiero irme, por ejemplo, a marca de agua, igualmente, vengo a ver qué fue lo que trabajé acá como ejercicio de marca de agua y nuevamente, mire, me puedo regresar. Puedo irme, por ejemplo, para imágenes desde equipo. Acá tengo, por ejemplo, este ejercicio. Si estuviera, por ejemplo, en Navidad, entonces sí explicara un ejercicio como este. Si no, voy a buscar, por ejemplo, otro ejercicio que tenga para poder, en este caso, tenerlo a la mano. Entonces, quiero que vean que automáticamente, mire, yo enlace para el tema que corresponde a Excel y me regreso para lo que sería la hoja llamada IMSS. ¿Cómo realizo en este caso lo que sería esta acción? He dejado acá dos sin poderlo terminar. Y por ejemplo, miren, me voy a ir a copiar formato. Me voy a ir a insertar. Dentro de insertar me voy a vínculo. Me voy al lugar de este documento. Subo. Copiar formato. Vean que acá el texto está normal y cuando de aceptar, cree. Pegado especial, nuevamente, lo mismo. Ya me lleva automáticamente al lugar de este documento. Voy a subir. Pegado especial, voy a dar a aceptar y ahí tengo el link. Me vengo para acá, acá está en este caso el tema y puedo regresar. Al final, el que nos ayude a regresar solamente lo vamos a crear una vez, porque acá lo único que hice fue en la opción en este caso de insertar, fui a insertar una forma de mi preferencia, realicé todos los cambios en este caso que quise. Coloqué en este caso un texto y a esta forma yo mandé a insertar lo que es un vínculo y para dónde lo quiero, para índice. Y porque todas deben de regresarse al índice, solamente una vez va a crear lo que es el hipervínculo que lo va a mandar siempre a la hoja principal donde se encuentran todos los temas que corresponden a este índice. Entonces, esto sería una forma práctica. Si nosotros tenemos bases de datos diferentes, por ejemplo, de diferentes sucursales, entonces nosotros desde índice podemos mandar a revisar, a verificar y poder nuevamente regresar para ir a buscar otra hoja cuando ya pasa de más de 30 hojas. Que acá se nos haría muy difícil estar yéndome y buscándolo de esta manera. Voy a perder tiempo y al final lo que yo requiero en este caso es poder tener lo que sería la información a la mano y rápido. Entonces, eso era lo último que me hacía falta poderles explicar. Espero por favor que puedan contestarme el foro de este día, que son los vínculos o hipervínculos en Excel. No sé si tienen alguna consulta y si no es así, entonces vamos a terminar la clase en este momento. Nos vemos el día de mañana y pasen todos feliz noche. Feliz noche. Feliz noche para todos.